A continuación, Conciencia Médica. En Diario TV Multimedia. Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 29 de noviembre, ya prácticamente en la recta final de este año. Hoy tenemos un tema muy, muy importante, como muchos que hemos tenido, pero el de hoy es primordial, es familiar, y eso es una situación que muchas personas, muchas parejas, yo creo que todas las parejas en el mundo, llegamos a padecer algo de eso. Y es muy importante porque es la pareja, la familia, es el núcleo de una ciudadanía, de una ciudad, de un municipio, de un estado, de un país y del mundo. Entonces el tema de hoy es sumamente importante. Si está empezando a ver el programa, avísele pronto a su mamá, a su papá, a su hermana, a usted mismo, a su esposa, a su esposo, porque vamos a tocar puntos muy interesantes con un invitado muy importante, conocedor de estos temas. Pero antes de eso, vamos a ir a esta cápsula para entrar en tema. Los problemas en el matrimonio son normales hasta cierto punto, ya que después de tantos años de convivencia es habitual que surjan roces. Sin embargo, es importante saber identificar cuando hay una crisis matrimonial. Estas son algunas de las razones por las que aparecen los problemas en el matrimonio. Comunicación inadecuada, problemas de infidelidad, falta de intimidad, depresión o ansiedad, entre otras. Superar una crisis de pareja requiere el trabajo conjunto de ambas partes y el amor, el compromiso y la flexibilidad son tres elementos claves para lograrlo. Aceptar las diferencias y trabajar juntos para encontrar una solución es esencial para superar una crisis de pareja. En definitiva, los problemas en el matrimonio seguramente no sean tan insalvables como parecen, y en caso de necesitar ayuda, no dudes en acudir a una terapia de pareja. Un especialista es la mejor opción para encontrar de nuevo el rumbo. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de este interesante tema que aqueja a muchas parejas y que sin duda tiene solución. Acompáñanos. Bien, pues como ven, el tema está muy interesante, pero antes de ir a él, me presento, yo soy su amigo, doctor Jorge Cisneros, médico nuclear, clínica Numedics. Y en nuestro periódico se está anunciando que somos el estado número 5 en vasectomías. Vaya, qué bueno, porque ya somos mucha gente en el mundo, 8 mil millones de habitantes. Chiapas, redondeando 5 millones de habitantes, y acuérdense que todos comemos y todos vamos al baño. ¿Y qué vamos a hacer para tener comida? Pues vamos a devastar nuestra selva, por eso hay que controlar la población, y eso creo que está haciéndolo muy bien el Estado.
felicidades a ellos. También ahí menciona el accidente vascular cerebral, que ese tema también lo hemos tocado acá, busque los programas previos, ahí viene cómo prevenir y qué síntomas se sienten cuando se va a tener un accidente vascular cerebral, conocida como embolia cerebral, y cómo hay que atenderlo y dónde y pronto y que debe de ser rápido, ¿verdad? Entonces, esos temas están en nuestro periódico y en nuestra página de Diario de Chiapas y de Conciencia Médica. Y tenemos nuestro invitado que nos lo va a presentar aquí, mi amigo y compañero, doctor Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia. Muy buenas tardes. Hoy es un día muy importante, 29 de noviembre de 2023. Ya las canas sí le ayudan. Ya, yo creo que sí. Tenemos un tema importantísimo. Muchos me decían, ¿por qué invitar a un pastor? ¿Por qué hablar de Dios ante un tema que es de crisis matrimonial? Tráete un psicólogo, un psiquiatra. Y les dije, no, el personaje que vamos a invitar es un personaje experto, perito en la materia. Es nada más que nuestro invitado de honor, el pastor Ángel Rivera Galván. Mi queridísimo pastor, bienvenido a su programa Conciencia Médica y esperamos que siga llegando las veces que usted quiera imponer el tema que usted desee para la población que nos ve. ¿Por qué les digo que él es un perito en la materia? Les voy a decir por qué. Él es originario de Úrsulo Galván, Veracruz, ingeniero agrónomo, licenciado en teología, maestría en consejería matrimonial, fundador del Seminario para Matrimonios, presidente de la Confraternidad de Pastores de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y presidente del Consejo Estatal de Pastores Evangélicos. Precisamente por eso él es nuestro invitado, porque quien domina el tema perfectamente bien, no hay nada como él. En el matrimonio todos tenemos crisis, y aquel matrimonio que diga que no hay crisis, no es un matrimonio feliz, ¿no? Dice aquel que el que no tiene problemas no va a llegar a triunfar nunca, porque eso los hace duros y hace que agarren experiencia para convivir mejor. Hay una imagen que nosotros aquí en Chiapas le decimos que son muy tóxicas. Y ahí está una tóxica que dice, no encontré pelos en tu camisa y dime quién es la calva esa con quien andas, ¿no? Y a otra palabra que decía un gran amigo, el doctor César Adrián Guillén González, que decía, primero es el enamoramiento y a los 6 meses es el aburrimiento. Y dentro de eso cabe nuestro tema. Mi queridísimo pastor Ángel Rivera, bienvenido. Le dejamos el programa, tiene usted 45 minutos para extenderse en todo lo que usted quiera. Pues muchas gracias, doctor Humberto, gracias, pastor Jorge, también por la amabilidad y de invitarnos a este importante programa de Conciencia Médica, que le hemos dado seguimiento puntual, ¿no?, a cada uno de que los temas realizan cada miércoles, muy importante, por cierto, y todos con la voluntad y la disposición de contribuir a mejorar pues la vida, ¿no?, del ser humano, ¿no? Y bueno, este tema que nos trae el día de hoy aquí es un tema sumamente importante, no tan solo aquí en Chiapas, ¿no?, sino a nivel mundial. Para nadie es un secreto que los detalles que hay en el matrimonio se han agudizado con el tiempo, han llegado a ser crisis mundialmente. Y yo me atrevería a mencionar que gran parte de los sucesos que están pasando en la humanidad son por las crisis que se están dando en el matrimonio. ¿Sí? Nuestros hijos crecen de una manera, pues, no con el amor del papá y de la mamá, porque muchas veces el papá está trabajando, muchas veces la mamá también está trabajando, muchas veces ellos no fueron, pues, preparados para el matrimonio, y
dan la educación que creen ellos más correctamente, y en muchas ocasiones hasta hay como una especie de, pues, de distorsión de la enseñanza. Piensan que en la escuela te tienen que enseñar los valores y no es así. Es así. Los valores se deben de enseñar en el hogar. Sí, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros hijos con valores de honestidad, de principios, que verdaderamente con los cuales puedan ellos luchar en esta vida, ¿no? Y bueno, también para nadie es un secreto que la violencia se ha agudizado, ¿no? En los matrimonios, por ejemplo, ¿qué pasa en los matrimonios? Que siempre, esto es una constante, siempre en la pareja, cualquiera de los dos está viendo en qué falla uno para marcarle ahí la... No es que para marcarle sus errores, tanto uno como el otro. Y el matrimonio no funciona así. En un matrimonio somos uno solo. Ya cuando nos disponemos a casarnos, nosotros como matrimonio somos uno solo. Y en el matrimonio no se trata de ganar un punto de vista. Yo lo digo muy fácilmente, pero yo sé que hay muchas, pero muchas diferencias en el matrimonio. Y siempre nuestra pareja nos va a estar a nosotros marcando, a nosotros nuestros errores. Y eso no está mal. No está mal. Así es bueno. Es bueno que te marque los errores. El detalle es cómo te los marca. No con nadie, es de grandeza. En qué tono te los marca. En qué tono te los marca. Si es humilde a marcarte. Oye, hijo, creo que hace rato me faltaste al respeto. ¿Sí? Yo te pediría tu consideración al respecto para eso, ¿no? Pero si te entra... Oye, de esto y lo otro, o sea, ya es diferente la forma de nosotros de responder, porque en automático tú traes una iniciativa de defensa también, si me gritas, grito. Si me ofendes, ofendo. Y no debemos de ser así. La prudencia siempre tiene que caber en un matrimonio. Siempre. Alguien tiene que ser más prudente, más humilde. ¿Quién, lo pregunto yo ahorita, quién perdona más en el matrimonio? Por lo general la mujer. ¿Eh? Por lo general la mujer. Perdona más el que más ama. Eso de género, por cierto, lo que dices, sí, claro. Sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Somos novios durante 4 o 5 años. Decidimos casarnos, pero afuera tenemos una imagen. Ya estando adentro, ya nos vamos a conocer un poquito mejor, como estamos comentando ahorita, los defectos, ¿no? ¿Qué tan bueno y tan malo es que me lo comente mi pareja así, en una manera de cordial, y yo no lo acepte? En el matrimonio nosotros hemos aprendido, de acuerdo a la experiencia, el estudio, a los análisis que hemos tenido con muchos matrimonios, que el primer ladrillo que compone el matrimonio es la humildad. El principio de un matrimonio es la humildad. Si tú reconoces que faltaste, ten la humildad, primeramente, de pedir perdón. De reconocer que estás equivocado. Primero reconoces, te arrepientes, pides perdón y dejas de hacerlo. Son esos 4 conceptos que tenemos nosotros que tener claros en el matrimonio. Número 1 es la humildad. ¿Sí? Número 2 es el perdón. Si te fallé, ten la humildad de pedir perdón. Si te fallé, oye, perdóname, hijo, perdóname, hija, ¿sí? No fue mi intención. O si fue mi intención, la verdad que me ganó la emoción y yo te pido perdón. Es humildad con perdón. No pasa absolutamente nada. Pero lo que nosotros hacemos, por diferentes razones, que no estamos nosotros alimentados espiritualmente, ¿qué hacemos? Nos violentamos más y le echamos más fuego todavía a eso. Y bueno, me hiciste eso hoy, ayer y la semana pasada me hiciste esto y esto y esto, ¿sí? Y no creas que se me ha olvidado y no te he perdonado. Y ahí es donde empiezan las situaciones delicadas entre el matrimonio, entre la pareja. Y en lugar de calmar las aguas,
se echa más lumbre al fuego. Tormentas. Sí, la tormenta. Y al rato hay matrimonios que dejan de hablarse de hasta una semana o dos semanas. No se llevan. Están viviendo en la misma casa y no se hablan. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Tienen hijos y le dicen, dile a tu papá que se va a comer. Y el papá dice, dile que no quiero nada. Aunque estén enfrente Aunque estén enfrente los dos. Sí. Eso es común. ¿Sí? Pero ahí se manifiesta. Y ahí es donde uno involucra a los hijos en estas situaciones de las diferencias entre los padres. Y al rato el hijo dice, yo casarme para vivir así como ellos. No, yo no, mejor no me caso. ¿Sí? Voy a vivir así, en unión libre, y si creo que nos llevemos bien, ya me caso. Si no, no me caso. Y eso no es bueno. Siempre tenemos nosotros que luchar porque nuestro matrimonio esté regularizado legalmente. Siempre. De lo contrario, bueno, pues hay muchas puertas abiertas para que el enemigo entre y nos haga pedazos al matrimonio. Y bueno, aquí en México tenemos un 33%. De cada 100, un 33% se divorcian. ¿Y se divorcian por qué? Por diferentes razones. Pero más porque la ira, por la desconfianza. El celular es un punto importantísimo en la confianza. Que veas ahí mensajes que mandas, que no se los dices a tu esposa, pero sí se los dices a otra persona. ¿Sí? Son comentarios, ¿no? De que le haces, te amo. Oye, a mí no me dice que me amo. Y yo veo ahí que le dice a quien que te amo mucho en los mensajes. En 20 WhatsApp, a todos te amo, te amo. Sí, sí. Se reenvía. Sí. Eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Sí? Cuando la quieres enamorar, le bajas el sol y las estrellas. Pero ya después de que la tienes en tu casa, ya no. Ya no le llevas flores, ya no le dices mi amor, ya se acabaron las cortesías, ya no le abres la puerta, que se la abra ella sola, ¿sí? Ya no la invitas a comer, lo que comemos aquí en la casa, ya no. Y anteriormente se ve la situación. ¿Y qué es lo que pasa en el matrimonio? Que se vive por interés, por el interés. No se vive verdaderamente por un amor sincero a que estamos cada uno de nosotros llamado a nuestra esposa, en el caso del varón. Nosotros siempre tenemos el deber de estar viendo las cosas, qué cosas nos ligan con nuestra esposa, qué cosas nos fortalecen, qué cosas nos enlazan con nuestro matrimonio. Pero no, nos las pasamos viendo en qué está fallando él para meterle juicio. Y eso no ayuda en el matrimonio, eso no edifica en el matrimonio. Y muchas veces influyen infinidad de factores. Por ejemplo, muchas veces los matrimonios se quebrantan. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque hay mala comunicación, por las relaciones almáticas del papá con los hijos, con la abuela, con la suegra. Ahora nos vamos a pasar el fin de año. No, ya el año pasado nos la pasamos con todo. Ahora nos vamos a pasar con... Y eso origina diferencias. Bien. Y no tenemos la madurez nosotros para... Bueno, pues está bien, hija, nos la pasamos el 24 si quieres con tu mamá y nosotros el día último. ¿Qué te parece? No. Queremos forzosamente, siempre nosotros, obsesionadamente, imponer nuestra voluntad. Y en el matrimonio no se trata de ganar. En el matrimonio se trata de ceder. Y el que cede, gana. Ese es el principio de la humildad. Estoy escuchando y me acuerdo de unos dijes que vendían antes, no sé si lo venden, de un corazón, pero está partido a la mitad. Y se lo pone la mujer una parte y el hombre la otra parte. Eso estamos hablando de que los dos unidos deben de tener una comunión y de compartir todas sus opiniones y decir, bueno, vamos a hacer esto de común acuerdo, ¿no? Nadie es superior a otro. Sobre todo cuando el hombre es el clásico macho, yo mantengo la casa, tú te dedicas a hacer la comida y aquí nadie sale mientras yo no lo ordene. Sí. Fíjese, yo tengo la experiencia, tengo 26 años de casado. Y me acuerdo cuando tomamos las pláticas prematrimoniales, ¿no? Uh-huh. Que dan en muchas iglesias, ¿no? Religiones, uh-huh, lo que sea. Y la verdad que vale la pena a los jóvenes que nos ven, vale la pena tomarlas, acudir al culto que cada quien profese por acercarse, porque dan la mejor orientación. Yo recuerdo cuando tomé la plática prematrimonial, yo no quería ir.
mi esposa, vamos. Porque eras ateo, gracias a Dios. Pues, no le ponía mucha atención, ¿no? No me quería casar. Pero fuimos, y yo me acuerdo más que mi esposa de la plática. Iba eso de que, me acuerdo que la persona que estaba, que no era un cura, ni era un matrimonio, que nos dio la plática y decía, bueno, fueron varios matrimonios, pero en este caso fue uno en especial, que nos dijo, miren, cuando ustedes se casan también con la familia de la otra persona, una. Dos, ya el primer término de tu relación es tu esposa o tu esposo. En segundo término, cuando todavía no tienes hijos, pues son los papás y luego los hermanos, ¿no? Y ya cuando nacen los hijos, primero es tu esposa, tu esposo, luego tus hijos, luego tus padres y luego tus hermanos. Ese es el orden. Es correcto, ¿no? Ese es el orden. ¿Verdad? Sí. Y muchas veces luego damos prioridades, que va pasando el tiempo, nos vamos acostumbrando y le empezamos a dar prioridades a, pues a nuestros papás, aunque los querramos mucho, oye, pero si yo me casé contigo, hombre o mujer, ¿verdad? Pues primero, oye, fíjate que mi papá y mi mamá tienen esta enfermedad, vamos a apoyarlo, ¿no? Pero ya los dos, como un solo ente. Eso me acuerdo que nos dieron. Y me acuerdo, ¿eh? Y me ha funcionado hasta el día de hoy. En 26 años, yo creo que, como todos, tenemos altas y bajas, como dijiste al principio. Pero eso me acuerdo y me fortalece. Y tener un pastor así como el que tenemos ahora, con conocimiento de causa. Por eso yo estuve platicando con varios amigos ahora que hay que poner atención al tema de hoy. Porque decía, es el núcleo. La familia es el núcleo de cualquier sociedad. Y si hay pleitos, no hay civilidad dentro de ese matrimonio, no hay amor, no hay confianza, esos hijos van a crecer. Y ellos son los que van a llevar nuestro país a una sociedad, a un desarrollo. Y si vienen con traumas, escuchando pleitos, drogadicción, alcoholismo, todo lo que conlleva, ¿cómo van a crecer esos jóvenes? Delincuentes seguramente, ¿no? Sí. Creo que también tiene que ver mucho el medio social, ¿no? Sí. Porque también hay que ver el lado, como ya comentamos, de los hijos. Entonces, eso hace que uno de los dos le dé prioridad, o no los dos, comúnmente no son los dos. Uno le da prioridad a los hijos y abandona a su pareja. Y eso es donde la pareja ya se siente solo y ya se desliga de esa parte importante del matrimonio, ¿no? De atender a los hijos. ¿No? Sí. Yo así lo veo. Por eso, el ejemplo que puso usted, dile a tu mamá o dile a tu papá. Sí, exactamente. Eso lo debe ser. No, claro. No. Debe ser. Pero hay niños tan inteligentes ahorita que te dicen, oye, papá, oye, mamá, yo no quiero comprar sus problemas. Arréglenlo ustedes. Yo lo que quiero hacer mi tarea, ir a la escuela, ir al gimnasio o ir a aprender otra cosa, pero no quiero estar inmiscuido en sus problemas porque lo dicen ya. Cuando hay esa opción de que el hijo pueda hacer un comentario así como lo menciona, doctor, sí. Pero hay ocasiones en que la violencia es tan ríspida, es tan agresiva, que acaban también alterando el orden y los sentimientos de los hijos. Tú cállate y no te metas. O vete, o súbete a tu cuarto. ¿Sí? La situación es con tu mamá y conmigo. Tú no te metas. Y ahí el niño va generando odio, resentimiento, falta de perdón, yo quiero crecer para irme de la casa, yo no quiero estar aquí. Y mucho de eso genera que muchas hijas, muchos hijos salen de la casa buscando amor, porque no lo encontraron en el hogar y salen a buscar amor afuera, casándose a temprana edad. Muchos de los hijos, aunque no tenga amor, aunque con el que se esté casando, exactamente, por salir de la casa, ¿sí? Lo hacen por salir de la casa. Y mucho de eso está pasando ahorita, mucha violencia intrafamiliar. Y bueno, lo vemos ahora con los feminicidios y todo eso, ¿no? Hay mucha, pero mucha violencia. Y por ejemplo, las crisis en el matrimonio, las crisis van a, las diferencias, voy a cambiarle el nombre, las diferencias que hay en el matrimonio siempre van a existir. El problema no son las diferencias, ese no es el problema. Las diferencias van a existir, van a permanecer ahí hasta que nos moramos. ¿Saben cuál es el detalle? ¿Cómo tratamos esas diferencias? ¿Cómo le damos solución? ¿Cómo le damos solución? ¿Cómo las tratas? ¿Las tratas con violencia? ¿Las tratas con madurez? ¿Las tratas con humildad? ¿Las tratas con sabiduría? ¿Cómo tratas esas diferencias? ¿Sí? Oye, hijo, creo que hace rato fuiste duro conmigo. Oye, mi amor, hace rato creo que vi algo como que me engañaste.
así, perdóname. La verdad, mira, no lo comenté así, ¿no? Perdóname, ¿sí? Y tú con todo el dominio propio, con toda la mansedumbre, con toda la humildad, lo aceptas y disminuyes. La palabra mansa, dice la palabra del Señor, la palabra mansa aplaca la ira. ¿Sí? Si nosotros verdaderamente tenemos como fundamento en el matrimonio a nuestro Señor Jesucristo, tu matrimonio hay garantía de que va a perdurar. Si tu matrimonio, si en tu matrimonio tú no tienes verdaderamente la comunión, la cercanía, la enseñanza a través de la palabra, difícilmente vas a poder vivir en paz. ¿Cómo vas a vivir? En apariencia. Ante la sociedad vas a vivir aparentemente que vives bien, pero ya en tu casa se vive, se respira la intranquilidad, la duda, la incertidumbre, la violencia. Eso se respira en un hogar. Y cuando uno llega a algún hogar, a alguna familia, uno se da cuenta verdaderamente que no hay paz en esa familia. Y bueno, vamos a ser un poquito más avanzados en esto que les voy a decir. Miren, cuando el matrimonio entre una pareja está bien, tú le ves el semblante a tu esposa y te das cuenta si hay paz, si hay armonía en el hogar. Inmediatamente tú te das cuenta. El discernimiento que Dios pone en nosotros nos permite visualizar en el semblante de la esposa si está siendo feliz en su matrimonio o si está siendo frustrada, amargada, lastimada, reprimida. Ahí tú te das cuenta eso. ¿Y cómo se le ve en el semblante a la esposa? Casi no habla, está callada, tiene el semblante triste, ¿sí? Y los hijos, al ver eso también, crecen con traumas. Nuestros hijos crecen con traumas. Y lo que queremos nosotros, ahora lo que estamos trabajando nosotros con el Seminario de Matrimonios, es evitar todas esas situaciones. Nosotros ya de una o de otra forma experimentamos cómo se puede vivir en paz en un matrimonio. ¿Se puede vivir? Claro que se puede vivir. Pero si nosotros ponemos humildemente nuestra voluntad a la voluntad de Dios, se va a poder vivir. Si no, difícilmente. ¿Por qué? Porque vamos a creer nosotros que nuestra voluntad es mejor que la de mi pareja y yo voy a querer siempre imponer mi punto de vista, aunque no tenga razón. Y si la tengo, qué bien. Pero si no la tengo, la voy a querer imponer y me voy a enojar y me voy a molestar. ¿Sí? Y a veces algo de autodefensa que hacemos nosotros cuando llegamos al hogar es que nos molestamos. ¿Para qué? Para que no nos digan nada. Y más si venimos de una situación donde no fue tomada nuestra esposa, no fue tomada en cuenta nuestra esposa, nosotros verdaderamente llegamos siempre. Una autodefensa es: llego enojado, para que no me digan nada. Cansado. Y vengo del trabajo y ahorita tú me empiezas a fastidiar. No quiero, pues, que me digas nada ahorita. Quiero tu comprensión, quiero. ¿Sí? Y un enemigo muy fuerte del matrimonio, ¿cuál es también? El egoísmo. Es el egoísmo. Pero es que vamos a ir a un corte. Adelante. Pero antes de irnos al corte, hay una pregunta que nos hace de aquí del público que nos está viendo. Le voy a hacer la pregunta y regresando al corte la contesta, porque no vamos a ir al corte. Dice, ¿qué opina usted acerca del adulterio de parte de la esposa? Y eso lo vamos a contestar ahorita regresando del corte. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas.
una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Bueno, para ustedes que acaban de iniciar a ver el programa, estamos viendo Crisis Matrimonial con el pastor Ángel Rivera Galván. Y una pregunta en el aire que ya se la hicimos, inmediatamente nos la va a contestar. Ahí está en pantalla. ¿Qué opina el padre acerca del adulterio de parte de la esposa? ¿Qué acciones toma el adulterio se da tanto en el matrimonio, en la esposa o en el esposo? En el caso de la esposa, muchas veces... se da muchas veces, no estoy generalizando, pero muchas veces sí, se da, como lo comentábamos, a veces por venganza. Muchas veces se da por venganza, porque no ha sido atendida, ha sido engañada también por el esposo, ¿sí? Y a veces por otras razones también, ¿sí? Que, por ejemplo, no la trata bien el esposo, que no la atiende, que no es responsable el esposo con ella. Hay muchos factores, ¿no? Pero la principal causa del adulterio, tanto en uno como en el otro, es la falta de Dios en su vida. Ese es el principal. Porque la venganza no ayuda en nada. Al contrario, puede dar más remordimiento y frustración, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, cuando hay... Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver esposos que han engañado a sus esposas y esposas que han engañado a sus esposos. Y Dios ha obrado en sus vidas y ha hecho el milagro de perdonar. Y muchos dicen, no, yo no puedo perdonar. No se trata de que quieras o no perdonar. El perdonar es una decisión. Tú decides perdonar. Porque el perdón no beneficia a la persona a la cual estás pidiendo perdón. El perdón te beneficia a ti. Te libera. Te desata de una situación de crisis que tú viviste. Entender eso cuesta. Se dice muy fácil, pero entenderlo cuesta. Y bueno, tiene que sanar el corazón. Gran parte de las situaciones que pasan ahorita en la actualidad, miren, por ejemplo, cuando hay noviazgo, yo celebro mucho lo que comentaba aquí el doctor Jorge de la experiencia que tuvo antes, prematrimonial, es lo que se debe de hacer y estamos tratando de implementarlo también ya en la iglesia nosotros ya lo tenemos, estamos tratando de implementarlo en todo el estado, en las diferentes 16 regiones que hemos comprendido, el estado que lo hemos geográficamente subdividido. ¿En qué forma? Por ejemplo, ¿qué pasa con el noviazgo? ¿El noviazgo en el mundo qué es? Vivir en unión libre ya, actualmente. Es eso, es manoseo, es mentira, es me das la prueba del amor. Eso es en el mundo secular. Con el conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo es, número uno, te conoces, ¿sí? Te comprometes, ¿sí? Te comprometes
y te casas. Pero ante todo, ¿qué es? El respeto. Claro. Es el respeto. Pero en el mundo natural, ahora que ya supuestamente ya es natural eso. Es natural. Ya los ves en las esquinas a los novios, manoseándose, haciendo cosas que no deben de hacerse, ¿sí? Y al rato, ¿sabes qué? Pues ya se dejan de ese y de otro, y otro. Y ya cuando se van a casar, verdaderamente, ¿qué pasa? Que ya tuvo uno, dos, tres, cuatro, y a veces ya llevan ya hasta ahí. Ya perdió la cuenta. Ya perdió la cuenta. Ya, ¿sí? Con alguien que quiera ir en serio, ya. Exactamente. Ya no. ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, yo quiero ahí hacer un énfasis en qué. En que nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos esos valores. Mira, hija o hijo, yo quiero que el día que tú te cases, que seas virgen. Ahorita la virginidad ya no vale. Ya no vale. ¿Por qué? Porque se han perdido los valores. Y te piden, no, dame la prueba del amor, y te piden una serie de cosas. ¿Eso por qué? Porque no está verdaderamente en el conocimiento de lo que es realmente el matrimonio, lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos en paz, que vivamos en armonía, que vivamos con amor. Pero ahora, ¿el amor qué es? El amor es que me des amor. Relaciones íntimas, para eso es el amor. Hay una mala definición del amor. Sí. El amor no es eso. El amor, dice la escritura, el amor es sufrido, el amor no es vengativo, el amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor no se goza en lo malo, no es mentiroso, no es jactancioso. Ese es el amor que nosotros debemos tenerlo en el corazón para transmitirlo a nuestros hijos y que ellos vivan de una manera diferente. Hijo, guárdate, por favor, con tu novia, con tu novio, hasta el matrimonio. Guárdate. Eso lo vivíamos anteriormente, claro, con nuestros padres. Todo eso se ha perdido. La maldad, el pecado, ha ido acrecentándose apresuradamente, y estamos viviendo situaciones sumamente diferentes a como nosotros, que ya tenemos cierta edad, lo que nuestros padres nos enseñaron. Me acuerdo que a mí me decía mi mamá, tú por aquí embarazas a una mujer y yo te caso con ella. La quieras o no la quieras. Todavía existe eso. Sí, en algunos lados. Sí, pero debería de existir bien para que... Pero no, ya ahora hasta esconden al novio. Cuando le hace embarazo a una, lo esconden o se lo llevan para otro lado. ¿Ah? Son las cosas que están pasando. Pero ahora lo importante, yo sí quiero ahí hacer una reflexión. Tenemos nosotros que aprender intensificadamente lo que el doctor Jorge mencionaba, ¿no? Eso se debe de implementar, doctor Jorge, en todas las congregaciones, las iglesias o la fe que tenga, la fe que tenga, para que se haga, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay muchos matrimonios, muchos, que viven en unión libre, y eso es pecado, porque están viviendo en fornicación. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, ahí las puertas están abiertas. Y el enemigo se les va con todo a ellos, con ira, con odio, con rencor, con celos, ¿sí? Con todo. Mala comunicación. Enferma a los hijos. Los negocios no salen bien. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y cada uno, sabemos nosotros los que leemos la Biblia, sabemos que el pecado es muerte. Y cada uno de nosotros muchas veces a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Ahora estamos viviendo esos tiempos. Y bueno, el llamado ahora, y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, es de invitarlos a que todo aquel matrimonio que esté pasando por momentos difíciles, se den una oportunidad. Todo matrimonio, cuando se habla de separación, es doloroso. Es muy doloroso para ambas partes. Pero ¿qué hace muchas veces que eso se concrete? El egoísmo.
yo quiero forzosamente imponer mi punto de vista. Y en el matrimonio, mi felicidad debe de ser mi esposa. Y la felicidad de mi esposa debo ser yo. Cuando hay ese principio, entonces en el matrimonio va a haber la humildad, va a haber la madurez, va a haber la sabiduría para dialogar de diferente forma las diferencias. Y vivir tranquilos. Y vivir tranquilos y en paz. Pero si nosotros vivimos egoístamente, difícilmente vamos a poder vivir en paz y en armonía. Yo he escuchado de parejas que se casan los hijos, se van y quedan los dos solos. Y empieza una competencia entre ellos. Viejo cochino, salte de aquí, vete. Yo me voy a ir a hacer un mandado, no quiero que me acompañes. Y en vez de estar unidos, porque ya están solos, que les dé una tranquilidad, como dice, se van separando. Y a esa edad provocan un divorcio, cuando es cuando más unidos deberían de estar. Porque se supone que los hijos nada más nos los prestan por una temporada. No es para que se queden con nosotros eternamente, ¿no? Uh-huh. Y cuando iniciamos una relación matrimonial o nos casamos, pensamos nada más en dos. Tal vez a los 3-4 años ya vienen los terceros, que son los hijos. Y ellos hacen lo contrario. Tengo unos amigos conocidos que están como de 75 años. Y sale mi amigo y se va a la clínica. Y me dice, compadre, dice, ya no lo soporto a la fulana. ¿Qué hago? Tómate un cafecito, te voy a regalar unas gotitas de clonazepam, regresa a tu casa y pide tu comida o prepara tú tu comida o ponte a lavar tu ropa, ponte a hacer algo que vea ella que también estás cooperando dentro del hogar. No nada más llegues a mandar y a exigir. Sí. ¿Mm? Matrimonio es de dos, la casa es de dos, viven dos. Claro. El hombre machista piensa que la mujer tiene la obligación de la casa, de todo eso. No, viven dos personas ahí. Y nosotros tenemos el deber de apoyar en el hogar, de apoyar. Entonces, el llamado muy importante es a todos aquellos matrimonios que están pasando ahorita por momentos difíciles, pueden acudir al seminario de matrimonio, pueden ir con nosotros. Y le digo una cosa, no acabamos ni un quinto. Nada. Y eso es lo que quería comentar, porque muchos nada. Van con un psicólogo, con un psiquiatra, digo, no está mal. Pero yo creo que lo espiritual es lo mejor. Sí, sin duda. Sin duda, acercarse a su templo, a hablar con su pastor o con su cura, para que los oriente y les dé confort. Porque luego también un divorcio lleva un duelo, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Es muy doloroso. Entonces, las personas aptas con conocimiento son como el pastor. Que te pueden decir, bueno, ya sabes, o primero es tratar de conciliarlo. Claro, lo primero. ¿Verdad? Sí. Y cuando es inevitable, pues bueno. La base del éxito también es ponerte en el espejo, observarte y decirte qué estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo me estoy comportando? Exactamente, un análisis, autoanálisis. Un autoanálisis. Porque si tú, por ejemplo, vas con un psicólogo, le dices lo que tú quieras, no lo que debes de decir, ¿no? Como decía la hija de un amigo, la voy a llevar con el psicólogo, dice, porque está fumando marihuana, se está metiendo cocaína, dice Leo, no, ¿para qué lo llevas con el psicólogo? Mejor llévalo a otro lado, a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos de Narcóticos, y regresamos y nos vamos a un pequeño corte. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre.
¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y estás listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Pues yo quisiera, con el permiso de ustedes, doctores, amigos, hacer una invitación respetuosa a todos aquellos matrimonios que están pasando en este momento por una situación de crisis matrimonial, por una situación de diferencias, de diferentes formas, tipos, como las viene habiendo ahora, a que se den un tiempo, a que platiquen, a que se acerquen a todos aquellos pastores, a todos aquellos pues sacerdotes, donde ellos lo crean conveniente. Nosotros estamos a la orden siempre para que pudieran llegar y puedan ellos mejorar su relación matrimonial. Dense un tiempo. Muchas veces hemos tenido también experiencias en el sentido de que a veces el varón dice yo no quiero, a veces la esposa dice yo no quiero. Con uno que quiera. Nosotros empezamos con él y empezamos a hablar con él y el matrimonio se ha restaurado. Tenemos muchas experiencias, muchos milagros que Dios ha hecho a través de muchos matrimonios. A nosotros ahí en la congregación el Señor nos ha confiado puros matrimonios. Llegan muchos matrimonios en una situación sumamente difícil y bueno, gracias a Dios que han mejorado totalmente su forma de vivir ahora de manera diferente. Y el exhorto es a eso, a que aquellos que en este momento estén en una situación difícil, pues nosotros nos ponemos a sus órdenes para recibirlos ahí en la congregación. El día que quieran, nos hablamos por teléfono y platicamos. Para que el pastor en la pantalla. Sí. Y también invitar, como dice Jorge, al seminario. A los que están para casarse, ¿no? Para también. Que conozcan claro. Todo el sistema, lo que es dentro del matrimonio, porque aparte es verlo por fuera y aparte ya estar adentro, ¿no? Exactamente, ¿no? Tenemos ahorita un seminario de matrimonio que estamos dando todos los martes, de 7 a 9 de la noche, todos los martes. El seminario dura alrededor de 5 meses. Todos los martes, y el seminario que se está dando es de manera diferente, es teórico, pero también es práctico. Ahí se ventilan todas las diferentes situaciones que se viven en el matrimonio y que están haciendo crisis para poder vivir en armonía y en paz en los matrimonios. Entonces, el exhorto es a eso, a que aprendamos a vivir en paz, a que consolidemos verdaderamente nuestro matrimonio, a que defendamos nuestro matrimonio por amor a nosotros, por amor a Dios primero, por amor a nosotros mismos y por amor a nuestros hijos. Porque finalmente nuestros hijos son los que al finalmente pagan los platos rotos. Ellos son los que crecen de una manera. ¿Con quién me voy? ¿Con papá o con mamá? No me voy con ninguno. Y yo me voy, mejor me voy solo. Ya no quiero. Y empieza el juicio también. Se separan. Siempre la separación viene por un juicio. De mi juicio para ellos que tú lo hiciste. No, fue tu culpa. Y en el matrimonio no se trata de culpables. Porque el matrimonio es de dos. Y ambos tienen una parte de responsabilidad y la otra parte tiene otra responsabilidad. Ambos tenemos el deber, nosotros primeramente, de fundamentar, como lo decía al inicio, de fundamentar nuestra relación de acuerdo a la enseñanza que Dios nos dio para vivir en el matrimonio.
¿sí? Si nosotros no fundamentamos, no consolidamos, ¿sí?, el matrimonio, de acuerdo a como lo dice las escrituras, difícilmente un matrimonio va a perdurar. Va a ser crisis, como muchos matrimonios ahorita están haciendo crisis. Y están viviendo ahorita muchos matrimonios ¿en qué? En apariencia. Los ves en la calle de una forma y en su casa son totalmente diferentes. ¿Sí? Inclusive, tengo que decirlo también, hay matrimonios que llegan a la iglesia y llegan de la mano. Y nomás se salen de la iglesia y se sueltan. ¿Sí? También los hay. También los hay. Pero la apariencia finalmente se va a, si uno perdura en el conocimiento de la palabra de Dios, finalmente la apariencia se va a descubrir y se tiene que salir a flote para que se trate verdaderamente el asunto. ¿Sí? Hay matrimonios que dicen, no, es que no me trata bien mi esposo, no me habla bien con amor, se desespera él. Y bueno, otro de los ladrillos básicos en el matrimonio, el primero es, le decía, es Jesucristo. Uno. Dos, es la humildad. Tres, es el perdón. Cuatro, es la paciencia. ¿Sí? Y así, cada uno de esos conceptos debemos de aprender, aplicarlos en el matrimonio de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué responsabilidades tiene el esposo en el matrimonio? ¿Qué responsabilidades tiene la esposa en el matrimonio? ¿Qué responsabilidades tienen los hijos? Y bueno, atinadamente, como lo decía aquí el doctor Jorge, ¿cuál es el orden de Dios? Es Dios, es el hombre es la cabeza del hogar. Pero muchas veces la mujer es la cabeza del hogar. Y eso no está bien. ¿Sí? Es Dios, el hombre, la esposa, los hijos y la familia. ¿Sí? Ese es el orden, de acuerdo a Dios. Pero a veces está transversado la situación. Uh-huh. A veces la que manda es la esposa. La esposa es la que dice lo que hay que hacer. Y si no se hace lo que dice la esposa, entonces hay situaciones de crisis en el matrimonio. Entonces, para empezar, tiene la esposa que respetar al varón que Dios lo puso como su esposo. Porque si no, entonces vamos a estar hablando de situaciones que no son ordenadas por Dios, y eso va a ser crisis tarde que temprano. Entonces el hombre también tiene el deber, la responsabilidad de prepararse con sus obligaciones para llevar a cabo el hogar. En el hogar también se necesita mucha paciencia. Sí, hay dos cosas que también afectan dentro de cualquier matrimonio, ¿no? Que es el alcoholismo, el alcohol, las drogas. Esa es la pregunta que iba a hacer ahorita. Sí. ¿Qué se hace cuando alguno de los dos tiene esa adicción? Es alcohólico, ¿no? O alcohólica. O uno de los dos, claro. ¿No? Uh-huh. No hay. Miren, muchos, en muchas partes, en muchas experiencias, Alcohólicos Anónimos ha ayudado significativamente a que una persona o la otra, el varón o la mujer, dejen de tomar. Sí. Pero el detalle, ¿qué pasa ahí? Una constante en Alcohólicos Anónimos, y le digo con todo respeto, yo estuve en Alcohólicos Anónimos 30 años, conozco un poquito de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Que tapan la botella, pero siguen borrachos secos. ¿Cómo es eso? ¿Sí? La ira en potencia en tu casa. Como te hace falta el alcohol. El alcohol, te la pasas en tu hogar lastimando, gritando, ofendiendo. Y hasta dicen los hijos, ay, ya mejor quédate aquí porque viene tu papá. Oye, ¿cómo es posible eso? O sea, viene a decir, bienvenido, mi papá. Yo, no. La ira hace presa. Y hay algunos hermanos, con todo respeto los digo, los quiero mucho a todos, pero yo estuve ahí. Y dicen, se sacan el puñal del hígado y se lo entierran en el pulmón. Porque dejan de beber. Pero ahora fuman como chacuajo, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Y bueno, la ira en impotencia, ¿no? Pues el tiempo se nos fue y yo creo que vamos a volver a otra hora más sobre el mismo tema, ¿no? Y recuerden que el matrimonio más feliz
no es el que no tiene problemas, sino es el que lo sabe enfrentar, como así dice aquí el pastor. Los hombres se quedan donde tienen paz y las mujeres generan paz donde son tratadas bien. Se necesita el esfuerzo de ambos para hacer que la relación exista y resista un hermoso binomio. Amén. Muy bien, ¿eh? Y como decía Cantinflas, no se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Lo que decía usted, la humildad y la plática para reconciliar. Confianza, platicar, sí. Nunca dejar platicar con su pareja. Así es, nunca. La comunicación, sí. La buena comunicación. La comunicación es la base del éxito. Sí. Sí. La buena comunicación produce acuerdos. Los acuerdos y no producen mentiras, paz. No decir mentiras, hoy así estoy molesto por esto, esto. Así es. Y la otra persona igual, ¿no? Ya hace su tiempo. Bueno, y nos vamos. Y muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Y esperamos gracias que. Gracias por su tiempo y su conocimiento, pastor. El presente. Tema continúe una hora más posteriormente, porque ahorita ya no nos los van a dar. Y recuerden que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema interesante. Muy importante. Nos de vemos. Alcohólicos Anónimos. Es correcto. Y no se olvide que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efraín Meneses. Hasta luego y muchas gracias. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a la información que hasta este momento se ha generado en México y el mundo. En Tuxtla Gutiérrez, un choque entre un vehículo particular y un colectivo de la ruta 108 sobre el bulevar Belisario Domínguez entre 19 y 20 Poniente dejó a 6 personas lesionadas. En la región Soconusco, en el tramo carretero Tapachula-Huehuetán, 87 personas migrantes fueron rescatadas de la caja de un tractocamión donde viajaban hacinados, entre ellos había menores de edad. En Palenque, un sujeto fue captado por cámaras de vigilancia cuando ingresó en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Paraíso, de donde sustrajo artículos electrónicos y dinero en efectivo. Autoridades buscan al delincuente. Daniela López Mejía, ex seleccionada mexicana de lucha, denunció que fue agredida por el papá de su hija, Luis N., quien es luchador profesional de artes marciales mixtas. La ONU pidió un despliegue de fuerzas de seguridad multinacional en Haití debido al fuerte incremento de inseguridad y violencia perpetrado principalmente por pandillas. En redes, en Palenque, Chiapas, el presidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, agredió en plena transmisión en redes sociales al reportero Eric Guzmán, quien cumplía con su labor informativa. Quédate con Diario Media Group y comenta con el hashtag Colectivos Inseguros. Gracias por vernos. Ayúdenos a compartir la información a través de todas nuestras plataformas digitales de Diario de Chiapas. Participe y comente la información que le presenté el día de hoy. Nos vemos mañana con más información en nuestro corte informativo.